En el marco de las inversiones que se han materializado al interior del Hospital San José de Melipilla, a través de la Oficina de Planificación y Control de Gestión, también se consideró al Servicio de Alimentación y Nutrición. Víctor Hugo Saavedra, jefe de Alimentación, Nutrición y Servicio Dietético de Leche, señaló que dicho proyecto de renovación de equipamiento se gestó en el año 2012. Este es un proyecto, digamos, que ya viene de varios años. En realidad, en el año 2012, digamos, comenzamos este proyecto con la señora Elba Cosano, que es la encargada de Planificación y Control de Gestión, donde se nos solicitó, digamos, hacer un proyecto, digamos, donde debíamos renovar, digamos, nuestro equipamiento, que nuestro equipo, digamos, tenía muchos años, era muy antiguo, había un equipo incluso que tenía más de 40 años acá. De hecho, en la línea de los guías frío, por ejemplo, se habían renovado ya algunos equipos de frío, y ahora con este proyecto, digamos, terminamos prácticamente de completar, digamos, todos los equipos que necesitamos. Nos falta solamente por lograr un solo refrigerador, y con eso ya estaríamos con el 100% de equipos de frío ya renovados. Respecto a los nuevos equipos, Saavedra fue el encargado de entregar el detalle de los mismos. Sí, miren, en realidad le voy a decir acá lo que nos ha llegado hasta el momento. Dentro del proyecto llegaron, digamos, 5 carros multiuso con repisa, que son para servir desayuno, y 11 a los pacientes hospitalizados. De esos 5 carros, 3 fueron a los servicios y 2, digamos, están acá para trabajar en el casino, para el transporte o traslado de ensaladas hacia el casino para los funcionarios. Nos llegó también un sartén basculante de 80 litros, que es como las marmitas que tenemos actualmente. Tenemos 2 marmitas que ya terminó su vida útil, pero igual las seguimos ocupando. Y para complementar, digamos, esto, nos llegó un sartén basculante que digamos, donde se puede, digamos, hacer diferentes preparaciones, y así, digamos, tener, digamos, más posibilidades de preparar, digamos, más raciones, digamos, a los pacientes y a los funcionarios. Nos llegó también un horno combinado a vapor, que en este momento se están haciendo los trabajos para instalarlo. Este horno combinado a vapor también sirve para hacer diferentes preparaciones, ya sea carnes, guisos, pastas, de todo, y en poquitos minutos, digamos, estarían en condiciones de ser, digamos, servidos a los pacientes y a los funcionarios. Así que eso es un gran adelanto, porque tuvo un costo bastante importante, que también viene dentro del proyecto. Nos está llegando también en una peladora de papa industrial, digamos, que lo importante de esta peladora de papa es que trae una base, digamos, recolectora de las cáscaras, y eso es importante porque así, digamos, evitamos lo que nos ha pasado con la peladora anterior, que se tapaba, digamos, el desagüe y no se podía seguir ocupando por lo mismo, porque se llenaba el servicio de agua. Pero con esta peladora que recibe todos los residuos, digamos, no vamos a tener problemas. Un carro mantenedor de comida, que lo tenemos actualmente en el casino, donde se trasladan, digamos, los contenedores con comida caliente, se dejan en este carro mantenedor de comida en temperatura que puede ir de los 30 a los 80 grados este mantenedor, y nos permite, digamos, mantener los contenedores calientes y ir ocupando al mismo tiempo que se va sirviendo al funcionario. Nos llegaron 2 balanzas digitales, una de 30 kilos que se ocupa en la bodega de abarrotes, y otra de 150 kilos que la ocupamos en la verdura en la bodega de verduras, ¿ya? Y además de eso, nos llegó un refrigerador industrial grande de 900 litros, que, como les dije delante, está completando nuestra línea de frío. Solamente nos faltaría un refrigerador para hacer la renovación del 100% de nuestro equipo de frío, ya que los congeladores también fueron renovados en su totalidad, 3 congeladores que tenemos, digamos, actualmente en uso. En la actualidad, el Servicio de Alimentación ha presentado un aumento en las raciones que distribuye tanto a pacientes como funcionarios, de 55.153 en 2010 a 67.114 en 2014. La inversión alcanzó los 22.797.375 pesos, correspondientes al Plan de Inversiones Centralizadas.